Estoy enamorada de Romina. ¿Escuchaste? ¿Eh? Estoy enamorada de Romina. ¿De Romina? Sí. Voy a hacer un té, ¿querés? ¿Cómo un té? ¿Cómo un té? Mamá, ¿no me escuchás? No estoy escuchando. Voy a hacer un té para... que nos sentemos y nos pongamos a hablar las dos. ¿Pero de qué vas a hablar? Yo no tengo nada que hablar. ¿Qué te pasa? Mírame. No me pasa nada. ¿A vos te pasa? Yo simplemente... nada, me quiero hacer un té porque no... pará, Sofi. Pero es... tranquila, amor. Es que simplemente... decime una cosa. ¿Cómo sabes que... que estás enamorada? ¿Cómo no voy a saber que estoy enamorada? Cuando uno se enamora se da cuenta y yo estoy enamorada de Romina. ¿Está bien? Bueno, no, no está bien. ¿Por qué no me decís que está bien? Pero te estoy escuchando, estoy... ¿qué? ¿Cuánto hace que la conoces? Hace un mes que estamos juntas. ¿Cómo juntas? ¿Qué están juntas? ¿Juntas? ¿No sabes lo que quiere decir cuando dos personas están juntas? No sé, qué sé yo, Sofi, en tu caso no sé. ¿Qué vale en mi caso? ¿Eh? ¿Cuál es mi caso? ¿Qué? ¿Por no sé, pará un poco. ¿Qué quiere decir que están juntas? ¿Que ya tuvieron relaciones? ¿Y a usted qué le parece, doctora? No me trates así, no sos mi analista. Yo te pregunté primero. Cuando yo te conté lo de Martino, ¿no te pusiste así? Estabas más contenta, no sé, ahora mira. Pero, Sofi, Martino era un hombre. Y vos nunca habías tenido... habías tenido así relaciones normales. No... ¿normales? ¿Qué es normal? Pero naturales. No... ¿qué es natural? ¿Qué? ¿Como vos con papá, por ejemplo? ¿Eso es una relación natural? A ver, eso... entonces hay un porqué. ¿Qué? ¿Qué porqué? ¿Por qué? Porque no seas ridícula, mamá. Te estoy diciendo que estoy enamorada de Romina. Te estoy diciendo que me pasan cosas con alguien y vos estás buscando un porqué. ¿Qué te pasa? ¿Te da vergüenza? No me da vergüenza. No me da vergüenza. Estoy tratando de ayudarte, nada más. Yo no necesito que me ayudes. Quiero que me entiendas. Bueno, está bien. No gritemos, ¿eh? Vos empezá. ¿Qué más hice mal? Decime. ¿Qué más hice mal? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa hiciste mal? ¿Qué me hiciste mal a mí? Sofía, pará, por favor. Estamos hablando. ¿Me hiciste mal a mí? Sofía, estamos tratando de hablar y de comunicarnos. Lo único que... vos me decís algo que a mí me asombra. Y no mal. Me conmociona. Y yo lo que no puedo entender es cómo una chica de 20 años que tuvo solamente dos o tres relaciones con hombres en la vida, de un día para otro decide que está enamorada. Me cuesta entenderlo. Porque...
podés tener... probar, qué sé yo. Hay miles de personas que prueban. No tenés por qué decidir que estás enamorada. Podés llegar a tener una relación más... Yo... ¿Qué? No te lo quería decir. Y sabía que te ibas a poner así, sabía que te ibas a poner mal, pero sabía y sentía que te tenía que decir en algún momento. Y no me hagas esa cara, porque yo sé que a vos no te gusta, porque te doy vergüenza. ¡No! Y ahora las dos sabemos que yo no soy la hija que vos querías. ¿Qué? Acá tenés un lugar. No, ahí tampoco. Pero son salidas de auto. ¿Qué querés, que lo metan en una salida de auto? Si podés. ¿Qué querés, que lo metan en un lugar así, chico? Pero podés. ¿Pero dónde lo puedo? Yo sé lo que puedo y lo que no puedo. Con esta camioneta podés maniobrar. ¿Por qué no te maniobras con el dedo o el culo tuyo? ¿Eh? ¿Qué pasa, Aníbal? Nada. ¿Estás tan nervioso? Nada. Mirá que tenés que estar tranquilo. Vas a aparecer ante miles de personas, millones de personas. Tenés que estar relajado. Vas a aparecer en cámara. ¿Estás relajado? Relajate un poco. Te voy a relajar yo de una piña, Claudio. ¿Qué me decís? Que tenés que estar relajado. Que te van a ver millones de personas. Tenés que calmarte. Tenés que hacer un ejercicio corporal y estar relajado para poder hablar bien. ¿Y qué querés que me ponga a respirar? ¿Qué me querés que me ponga una túnica y empiece a hacer ejercicios corporales? ¿Qué me habla? Aparte, me tranquilizás una barbaridad. ¿Por qué no haces un cassette de autoayuda? Sea mejor en la vida con Claudio Andretta, querido. Aparte, no me van a ver millones de personas, me van a ver miles. Pero queda grabado, querido. Quedan grabados. Mil hoy, mil mañana, mil pasado, en menos de años. Te ven millones. Qué lindo. Eso es sí. Es el cable. ¿Qué tiene que ver que sea el cable? Es televisión. Televisión argentina. Te van a ver, además. Por favor, déjame ser tu asistente. ¿Por qué? ¿Por qué te tendría que dejar ser mi asistente? Porque si el programa es mío, lo transé yo. Todo lo que pasa alrededor es por mí, por lo que yo sé hacer. Por lo que yo lo conseguí, yo hablé, yo me moví, yo soy yo. Está bien, viejo, que no haya estado... Está bien, pero no haya estado en esa etapa de negociación no significa que no pueda estar en la etapa de grabación. Mira, baja conmigo. Vamos a hacer una cosa. ¿Me dejás? No, baja conmigo. Sí. No te prometo nada. Pero hablas. Abrí la boca cuando no debes. Y te juro que te hago faltar dos o tres piezas dentarias. Olvidate, te lo juro. Olvidate, te lo juro. Olvídate. Cerra la ventanilla. Claudio, una palabra de más y saco una tijera de podar y te castro. Olvídate. ¿Entendiste? Ok. Te corto los huevos. Olvídate. Ahí hace 5 minutos que estoy tocando el timbre. Pasa. ¿Pero qué hacías? Toda la mañana llamando por teléfono, el contestador puesto. ¿Estabas durmiendo a esta hora? ¿Sabés qué hora es? No tenés idea de lo que me pasó, Willy. No sabés lo que me pasó. Anoche llegamos a casa y Sofía me encaró porque quería hablar conmigo. Un delirio, pero un delirio de ella de aquellos, ¿eh? Igual cuando era chiquita, igual. Con un tonito así como de nena de 12 años. Yo sé. ¿Qué sabés? Estás enamorada de Romina. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿Vos lo sabías y no me lo dijiste?